Es la primera carrera de la tarde, el juez atento, segundos apenas. Arrancan las competidoras, comienza la programación de hoy viernes en Gulfstream Park. Viene rápidamente por la parte central el No Sweat a tomar el primer puesto. Ataca la número 3, la yegua King Gao, se acomoda en el segundo, le quita la baranda inmediatamente Edgar Sayas. En el tercero trata de meterse por fuera Luna Azteca. En el cuarto por dentro Silver Diva y se quedó en el quinto Fion Hub. Bastante cerca, solamente 5 cuerpos del primer lugar. En el 4 No Sweat despega con 2 cuerpos y se va al primer puesto. En el segundo aparece King Gao. En el tercero por la parte interior de la cancha la tordilla Silver Diva. En el cuarto Luna Azteca y continúa Fion Hub en la última colocación. Ahora 8 cuerpos de la punta. No hay parciales en la competencia, está en punta No Sweat, insiste King Gauss. Ahora sí, 25 exactos el parcial para los primeros 400 metros. En el segundo King Gauss, en el tercero aparece Silver Diva, en el cuarto por fuera viene apareciendo Luna Azteca, en el quinto continúa Fion Hub, ahora 6 cuerpos del primer lugar, está en punta la pupila de Top Pletcher con Edgar Sayas. No Sweat, se ve bien esta yegua, en el segundo aparece King Gauss, en el tercero la expectativa en la número 6, la yegua Luna Azteca, en el cuarto por dentro es movida Silver Diva, pasó el tercero y sigue en el último Fion Hub a 5 cuerpos, 49-1 el parcial para los 800 metros. Allá va King Gauss a buscar a No Sweat, que trata de írsele. Domina No Sweat, pero King Gauss está en las manos de Nick Juárez y viene a buscar la competencia. En el tercero aparece la número 6, Luna Azteca. En el cuarto, Silver Diva. En el quinto, continúa Fion Hub cuando van a ingresar ya a la recta final de Gulfstream Park. Es la primera competencia de la tarde. No Sweat por dentro. King Gauss por la parte exterior de la cancha. Cabeza a cabeza. No Sweat reacciona por dentro. Insiste King Gauss por la parte externa. Insiste por la parte interior de la cancha. No Sweat por fuera. King Gauss. Cabeza a cabeza. Pasó No Sweat de la punta, reacciona King Gauss por la parte exterior de la cancha, No Sweat por dentro, King Gauss por fuera, aquí está la raya, ganó por fuera la yegua King Gauss. Segundo No Sweat, tercero Luna Azteca, cuarto Fion Hub, último Silver Diva. Atención, hay observación en la competencia y pudiera haber reclamo.